Bueno, estás de regreso en Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Y en este día, gracias a Dios, es lunes, trabajando el tema el manejo de la adversidad. Así que te invito a que nos llames al 3122-1190, 3647-1883. Y bueno, también plantees el tema que quieres que se maneje el día de mañana en tema a la carta. Puedes hacerlo también desde Austin, Texas, al 512-215-4909. Y la primera llamada que entre va a definir qué tema quieren que trabajemos mañana martes. Así que eso es importante porque nos va a dar una idea anticipada de lo que es mejor para cada uno de nosotros. A lo mejor nos hemos puesto a pensar que lo que yo necesito podría o no ayudarle a los demás, pero hasta ahorita hemos coincidido que todos los temas que han escogido han sido muy buenos y nos han ayudado bastante a todos y a cada uno de nosotros. Así que a proponer un tema interesante para trabajar mañana martes. Y bueno, ¿cómo manejas la adversidad? Y en el cuento hablábamos de esta mujer que muere congelada cuando, bueno, no había cámara de refrigeración encendida. Simplemente su mente es tan poderosa que logró crear todos los síntomas ideales para morir congelada cuando no estaba encendida. Y eso es la adversidad, así ocurre. ¿Cómo tú percibes la situación? ¿Cómo sofocas la realidad? Porque el manejo de la adversidad impone mucho que estés en el momento presente para hacerlo adecuadamente. Pero algunas personas lo ven como una tragedia lo que vaya ocurriendo. Hacemos juicio tras juicio y eso nos va complicando la vida. Y debido a ello, bueno, pues entonces nos identificamos con una situación falsa en la que nos reprimimos y entonces no averiguamos qué es lo que en realidad está pasando. Si pudiéramos superar ese instinto de estar juzgando todo el tiempo, porque a mí, porque siempre me pasa esto, porque a la gente buena le ocurren cosas malas, ¿qué he hecho para merecer esto? En lugar de meternos en ese círculo de pobrecito de mí, qué terrible cosas me están ocurriendo, podríamos quitarle los juicios a lo que nos ocurre como bueno o malo y simplemente darnos la oportunidad únicamente de abrir nuestra mente y nuestro corazón al aprendizaje que estamos tomando de la vida. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué estoy recibiendo? A lo mejor lo veo terrible, pero tal vez es una oportunidad. A lo mejor es la enfermedad de alguien que yo quiero mucho o una enfermedad personal. A lo mejor es un despido. ¿De qué manera manejas lo que llamamos catástrofe? ¿Qué es para ti una catástrofe, una dificultad, una adversidad? ¿De qué manera manejas esas cosas que no salieron como tú esperabas? Porque siempre tenemos una expectativa, siempre tenemos como una sensación de que queremos que las cosas sean de determinada manera. Y si no salen así, bueno, para nosotros es terrible. Pero si hacemos a un lado los juicios, podría llegar el aprendizaje de la experiencia que estamos viviendo. Podría llegar la oportunidad de saber de qué manera voy a manejar esta situación y qué nuevos aspectos voy a aprender. Pero pasamos mucho tiempo en el hábito de juzgar una situación como buena o mala y al momento en que hacemos un juicio se pierde totalmente el carácter objetivo de resolver la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo es que hacemos esos juicios? Nos vamos mucho a la manera en que percibimos la vida, a nuestra manera de ver nuestra historia personal. Y esos juicios salen disparados por nuestros miedos, ya sea que la situación sea justa o injusta. Nuestros miedos nos van a hacer que nos enfrentemos de una manera preocupante o tranquila a lo que está pasando. Y el resultado, bueno, cuando hay adversidad, salen a flote todos nuestros traumas infantiles. Todos. Vamos a suponer que la adversidad es que tu pareja te dice ya no te quiero.
Después de 20, 25, 30 años de matrimonio, se despiertan, voltea y te dice, hay algo que debo contarte y es que ya no te amo y quiero el divorcio. La manera en que juzgamos, la manera en que percibimos la situación y nuestros traumas infantiles, si hay abandono y rechazo, van a hacer de esa situación algo terrible, que te hace perder el sentido de tu vida o algo que podría llegar a ser una oportunidad de crecimiento. Caray, o sea, ¿cómo llegué hasta aquí? Y a lo mejor muchos van a decir, bueno, pero es que ni siquiera me avisó la situación, yo no me la esperaba. O una mañana te duele el estómago, vas al médico y te dicen que estás enfermo y que es grave y que te van a operar. Y entonces empieza a surgir en tu mente todos los juicios, porque a mí, qué terrible, qué tragedia, ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Cómo pudo haberme pasado esto? ¿Cómo llegué hasta aquí si nunca me dolía nada? O sea, empezamos con toda esa acumulación de pensamientos negativos que lo único que están haciendo es agravar el problema, hacerlo todavía más terrible. Y nos concentramos en la dificultad y nos alejamos de la solución al problema. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer para resolver nuestras dificultades y analizar la percepción de la realidad. ¿De qué manera hemos distorsionado la realidad con una serie de juicios? ¿De qué manera he puesto un futuro terrible porque no soy capaz de ver lo que puedo aprender de esta situación? La percepción defectuosa, vamos a ser muy honestos, porque lo que tú percibes es lo que percibes con tus antecedentes históricos. Si para ti siempre ha sido terrible todo lo que pasa, bueno, pues tus antecedentes van a estar como sembrando la semilla de que todo sea terriblemente fuerte, terriblemente triste y el llevarlo a las emociones más intensas. Así que yo creo que tenemos que revisar nuestras expectativas que tenemos de la vida. Evaluar nuestras expectativas, nuestras creencias y la manera en que afecta nuestra vida el estar haciendo juicios constantemente. El estar pensando que todo se debe a que estoy viviendo algo como un castigo. Lo que haya pasado en tu vida lo vives como si fuera un castigo, algo no merecido, como si fuera una sentencia en la que dicen que no eres lo suficientemente bueno y como si fuera la única posibilidad que tienes el llorar, el sentirte mal para salir de esta situación. Entonces ya sabemos que es tener una catástrofe, es ver una situación no desde el momento presente para verla como catástrofe, verla desde la lupa de nuestros traumas, verla desde el sentido de nuestros complejos infantiles y desde esa manera, como niños pequeñitos, necesitamos que alguien venga y nos rescate porque nos sentimos terribles y creemos que nada puede pasar a nuestro favor y que lo más horrible de nuestra vida está ocurriendo en el momento, aun cuando estamos acompañados por una historia de tragedias en nuestro pasado. Te recuerdo el teléfono 3122-1190-3647-1883. Hay que llamar para elegir el tema de mañana. Voy a estar ahorita en los comerciales contestando también la línea telefónica para que tengamos chance de saludarnos y me digas qué tema quieres que trabajemos el día de mañana. El libro que está de regalo el día de hoy es de Alejandra Diner, El monstruo de la comodidad, y es un libro que habla sobre cómo el ser humano aspira a la felicidad y a realizarse personalmente, pero lo hace con caminos equivocados. Los ubica en el aquí y el ahora y los ubica también en la búsqueda de estar en armonía y no solamente en el egocentrismo. El monstruo de la comodidad, editorial Panorama, un libro de Alejandra Diner, muy bueno, lo recomiendo totalmente y es el regalo del día de hoy. En receso, en los comerciales, voy a estar saludándote, niña telefónica, 3122-1190-3647-1883. No te muevas, estás en Sí Se Puede.
Bueno, ya tenemos llamada al aire para elegir el tema. Es Ana Luisa. Hola, Ana Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues ahora tú eres la afortunada. Cuéntame, ¿qué quieres que trabajemos mañana? Tú mandas. Mira, yo tengo una adolescente con uh-huh. tres niñas, una preadolescente de 13 años. Uh-huh. Todas son divinas. Uh-huh. Nada más que son algo inquietas, desobedientes. Y a la hora de que yo les trato de decir que las cosas se hacen de una manera, ellas las quieren hacer a su manera. Porque yo les trato de decir que se hacen de esta manera para tratarlas de orientar mejor y no quieren y no quieren y no... Dame un ejemplo de qué les pides. Como, no desperdicien. Uh-huh. Y es como si les dijera, ay, para tirar y tirar y tirar y tiran. Uh-huh. Y eso me causa frustración. No para molestarles nada de eso, pero sí me causa frustración porque no se dan cuenta de que sí hay abundancia, pero que debemos de equilibrar la abundancia con todo lo que hay en el universo. ¿Con quién más te pasa, Ana Luisa, esto de tener dificultades con el manejo de tus límites? Además de con tus adolescentes, ¿con quién más tienes dificultades para poner límites? Me pasaba anteriormente con mi esposo, ajá. con mi familia, de hecho mi familia de origen, ajá. mi familia de mi esposo, con ellos no me llevo porque no sé poner límites, porque me excedo y me ajá. excedo en vocabulario excesivo. Ah, ok. Entonces es como el manejo de mis límites. Te voy a decir algo muy importante, los adolescentes son como lo más maravilloso que nos puede ocurrir, porque están en ese paso entre el perder la niñez, entrar a la etapa adulta, ajá. y tienen un encanto especial porque te hacen ver a los padres que tienen alrededor, a los adultos, maestros, a todos los que tienen alrededor, ajá. nos hacen ver nuestras carencias. Sí, oh. ya no son como los niños que nos siguen la corriente en todo porque nosotros somos sus ídolos, ajá. sino ya el adolescente tiene como la fuerza de decirte, no te creo, no ajá. te creo, no me convence tu ejemplo. Entonces es un reto muy importante, ahí te están mostrando, me dices, no solamente con ellos, sino también con tu familia de origen y con tu familia política. Ajá. Entonces contigo, ¿qué te parece si trabajamos, no dirigido únicamente a los adolescentes, sino cómo manejar adecuadamente mis límites? Sí, mis ajá. límites personales, porque no solamente es con tus hijos, sino tus hijas te están haciendo notar que no sabes manejar tus límites de una manera asertiva, porque te vas a lo explosivo o a dejarte. ¿Sí? Entonces ajá. vamos a lograr un equilibrio. Mañana trabajamos cómo poner límites asertivamente. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias, un abrazote. Gracias, excelente día. Hasta luego. Hasta pronto. Quiero. Gracias, te quiero mucho. Y bueno, gracias por sus llamadas a María Guadalupe, que también está escuchándonos. Muchas gracias, participando. Laurita nos dice, desde Austin, Texas, estoy en un proceso de divorcio. Mi esposo ya tiene novia. Para mí esto es muy difícil. Tengo tres hijos, una niña de 12, otro de 9 y otro de 8 años. Y el problema es que va a venir, me voy a ir a México unos días y mi esposo todavía se va a quedar con mis hijos de 9 y 8 años y con su novia, que tiene otros tres hijos conviviendo, y eso todavía me duele. Dice, no sé si sea porque aún siento algo o qué está pasando. ¿Qué hacer en esta situación, Laurita? Tú tienes que salir fuera y solamente te vas a llevar a tu hija de 12 años y vas a dejar a tus dos peques de 9 y 8 años, pero no los vas a dejar con un extraño, los vas a dejar con quien fuera hasta hace unos días todavía tu pareja formal, tu esposo. Yo sé que es muy duro porque ahí hay celos, también hay envidia, porque bueno, qué padre que él se está teniendo una relación, pero muchos celos también. A lo mejor esa sensación de qué le pasa, tiene tres hijos, va a tener que cuidar a hijos de otra persona y no cuida a los suyos adecuadamente. Hay toda esa dinámica que nos envuelve y nos deja sin ver la solución al problema. Tú necesitas que él se encargue, entonces vas a tener que tomar esa oportunidad con tranquilidad. Que te sugiero que hables con tus hijos, que les expliques que bueno, que parte de este proceso no es lo más recomendable, pero eso es para ti, no para tus hijos, que la pareja de inmediato tenga otra pareja cuando están en un proceso de divorcio, pero si ya lo están viviendo y no depende de ti, pues no tienes más que respetarlo. ¿Qué puedes hacer? Hablar con tus hijos, decirles que la vean como una amiga, que es la persona que elige su padre como alguien con quien quiere convivir. Y que bueno, que
Seguramente van a haber expresiones en tu rostro de incomodidad que probablemente vengan de los celos, de la tristeza, de la nostalgia, pero es algo que tendrás que salir adelante tú. Que por su parte no les pides que traten mal a esta persona, ni bien, que traten de abrir su mente, que traten de divertirse, que no están traicionándote a ti, hermosa Laura, por estar conviviendo con ella, porque eso es lo que los chiquitos sienten, 9 y 8 años. Recuerda que tú necesitas dejarlos con el papá y vas a hacer este viaje. Déjalos tranquilos, que lo disfruten también y también vete tú tranquila, puesto que si esto es un proceso de separación formal, si él ya decidió irse con otra persona y ya te lo está haciendo claro ver, pues entonces no tienes por qué seguirte lastimando. Lo que estábamos diciendo viene muy bien para esta situación que estás viviendo, porque hay cosas que no puedes evitar. Si tu pareja te dice, ya no siento nada por ti, no importa que estés casado civil a la iglesia por todas las leyes, no importa todos los juramentos que hayan hecho, pues es una realidad y hay que, como esa realidad, respetarla totalmente y darle la oportunidad a que siga su proceso. Yo sé que es doloroso, pero lo que no te mata te fortalece. Laura, suelta, relájate, te mando un abrazo, sí se puede. Y bueno, escuchemos esta sección que también les va a gustar. Café de olla para el alma. Hola, pásate, ¿cómo te ha ido? Entonces, estamos en las mismas condiciones, qué casualidad, ¿eh? ¿Sabes? Aquí hay algo importantísimo, que detrás de cada error hay una consecuencia a la cual cada quien debe asumir. A veces nos pesa tanto en el interior esa decisión tomada, ¿y qué crees? Que lo hubiera no existe, pero el aprendizaje sí, así de que pues vamos sacando provecho de ello, vamos asumiendo nuestras propias consecuencias y verás que de ello sale algo muy bueno. ¡Ánimo! Anda, no te achicopales, sácale provecho a las situaciones y disfruta este rico cafecito. Provecho. Buena reflexión. ¿Qué estoy haciendo con esta experiencia? ¿Estoy encontrando el aprendizaje o me estoy perdiendo en él? Muy buena reflexión para afrontar lo que es el conflicto. Y hay otra llamada también de Austin, Texas, de forma anónima. Están separados. Ella quiere hacer una cosa, él quiere hacer otra. Llevan 13 años de casados. Están en un proceso en el que están discutiendo, negociando. Entre las cosas que ella le pide es que deje de ver tanto a su familia de origen, que se envuelva o se relacione más con los hijos, pero él me dice, yo no veo tanto a mi familia de origen y tampoco siento que no esté en contacto con mis hijos. Amigo, te voy a decir algo. Generalmente cuando estamos en un proceso de conflicto, de separación en una pareja, hay lo que yo llamo la causa detrás de la causa. A los dos les vendría muy bien el libro de Me divorcié por unos aguacates. Ojalá lo puedan conseguir por internet. Y bueno, viene muy bien porque no solamente es para quien está en un proceso de divorcio, sino también para aquellas personas que tienen un conflicto en pareja. Una librería de carácter religioso lo tiene adoptado como un libro preventivo del divorcio precisamente. Entonces, los recomiendo ampliamente, Me divorcié por unos aguacates, Editorial Panorama, autora Blanca Mercado. Y bueno, la causa detrás de la causa, ¿qué es en realidad lo que me está pidiendo mi pareja? No es exactamente atención a los hijos, no es exactamente que dejes a tu familia de origen, sino yo siento que va más por el lado de necesito que me veas, pero no te lo voy a decir. Quiero que tú adivines lo que yo estoy necesitando. Ese es un juego que muchas mujeres utilizan y que no es nada adecuado, porque la comunicación entre hombres y mujeres es tan distinta. Y si no la pasamos dando solamente señales equivocadas, lo único que vamos a hacer es terminar mal. Si todavía estás a tiempo, trata de identificar qué es lo que necesita realmente tu pareja. Te lo garantizo, no es exactamente lo que te está diciendo. Pero bueno,
Regresando del corte hablaremos más sobre el manejo del conflicto. Estás en Sí Se Puede. Bueno, estamos de regreso, Radio Mujer 1040 de AM, el sexto sentido de la radio. Nuestras líneas 31-22-1190, 36-47-18-83. Línea directa para Austin, Texas, 512-215-4909. ¿Cómo manejas la adversidad? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te hundes en los problemas o cómo encuentras solución a ellos? Buscando esos puntos de aprendizaje que ahí se quedan más o menos perdiditos. Gracias por sus llamadas, todos están participando en el regalo del libro de Alejandra Diner de Editorial Panorama, El Monstruo de la Comodidad. Habla sobre la familia, la lealtad, los valores, la permisividad, la sexualidad, el hedonismo y otros temas. Y tenemos con nosotros la siguiente sección, pon atención. Si al menos supieras la causa de tu enfermedad, todo sería diferente. Pon atención, esto es El Buzón de la Salud. Y tenemos con nosotros a la maestra en bioenergía Sandra Patricia Mujica Tejeda. Ella es experta en el manejo de medicina alternativa. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias Blanca, buen día. Y bueno, con este tema del manejo de la adversidad y todo lo que podemos hacer, ¿qué me puedes decir desde lo que es el psicodrama de las flores de Bach, la homeopatía, el manejo del conflicto? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, aquí tenemos para este tipo de manejos, como tú bien dices, las florales de Bach ayudan bastante bien. Sí. También tenemos la homeopatía que te va a ayudar en este sistema, también dentro de los ejercicios bioenergéticos. Ah, muy bien. A ver, dime alguna flor que me podría ayudar, una flor de Bach en el manejo de la adversidad. Mira, para el manejo de adversidad tenemos varias flores. Por ejemplo, tenemos agor. Para cuando no tenemos, para cuando pensamos que ya no hay una solución. Porque muchas veces pensamos que ya no hay cómo resolver esa situación. Estamos atorados. Nos va a ayudar. Muy bien. Otra de las flores que nos ayudan bastante bien es Weichenok, porque esta flor se le dice que es para el disco rayado. Sí, que estamos dándole vuelta. Estamos pensando constantemente que nos va mal, que no podemos salir de la adversidad, que no vamos a tener la capacidad, y estamos pensando constantemente. Entonces esta flor nos va a ayudar a tener un cambio de pensamiento, cuando menos que ya no estamos pensando constantemente que nos va a ir mal. Muy bien. ¿Y desde ejercicios bioenergéticos? Desde los ejercicios bioenergéticos, un ejercicio que es muy padre es el de los sombreros. A ver. De Edgar de Bono. Y entonces vamos a suponer, ante cualquier situación, vamos a ponernos como quien dice, dentro de del sombrero de otra persona. Vamos a suponer, nosotros podemos, como en el ejemplo que nos dieron, la parte, si es que estamos en alguna adversidad, vamos a creer que en el trabajo. En el ejemplo que nos dieron en el programa de esta chica que va a venir la novia de su pareja todavía, y se va a quedar con sus dos hijos pequeños de 8 y 9 años, y es la actual novia ahora de su todavía esposo. Entonces, esa es una adversidad. ¿Cómo se podría ya poner los sombreros ahí? Exactamente, nos podremos poner, por ejemplo, un sombrero desde la novia. ¿Qué se siente, verdad? Desde esa perspectiva, ¿qué sentiría yo al llegar a ese lugar, con esas circunstancias y demás? Y cuidar a dos niños. Mediodía, una hora, media hora, lo que yo considere necesario, y a ver cómo me gustaría que me trataran, cómo trataría yo a las demás personas. Desde otra perspectiva, ponerte otro sombrero es, por ejemplo, desde la perspectiva del papá. Sí, del marido todavía. Del marido todavía, exactamente. Otra sería desde la perspectiva de los hijos. Ay, sí, qué fuerte, porque los niños son los que tienen que salir más sabios de esto. Exactamente. Y entonces es
como ponerte en el lugar de las demás personas. Sí, porque fíjate, Sandra, si mandamos a esos peques que ella no se puede quedar con ellos, se va a ir a México y el esposo lo va a cuidar junto con la novia, en el lugar de los peques, si se van sintiéndose culpables de que la mami se fue triste porque van a conocer a la novia, pues no se van a sentir a gusto y capaz que la novia no es tan mala y es divertida y podrían llegar a ser amigos y después de todo lo que nos importa es que nuestros hijos estén bien, ¿no? Exactamente, y además si están bien cuidados, no sabemos cómo se la llevan, pero acuérdate que dentro de, desde la perspectiva del sistema familiar, si la esposa, la mamá de los niños se va triste y se va con ese sentimiento, obviamente los niños, si ellos se la pasan bien con la novia de su papá, se van a sentir que le están siendo desleales a la mamá. Sí, van a sentir la traición. Esta situación. Entonces, desde ese lugar también, desde él, y también desde su lugar, o sea, pero desde afuera, ¿verdad? Con el ejercicio de los sombreros. Sí, no desde la parte de la víctima, sino de la parte, pues mira, voy a ver, voy a darle la posibilidad a ver cómo trata a mis hijos, porque al final de cuentas, pues queremos que todos, o que las personas que están cerca de nuestros hijos nos los trate bien. Exacto. Y entonces ya una vez que haya convivido una situación, ya entonces ya podría juzgar, pero en realidad, como dices, no sabemos si los trate muy bien, si se la pasen a gusto los niños. Sí, es cierto. A veces nos hacemos mucho daño pensando cosas negativas y haciendo juicios, como decía hace un momento. Si todo lo juzgas blanco o negro, siempre vas a estar como a la expectativa de tu juicio y tal vez estás equivocada y no tiene nada que ver. Exactamente. Pues me parece muy interesante. Sandra, ¿cuándo tienes psicodrama? Invítanos para que puedan asistir los que te están escuchando. Danos tus datos. Ok, tenemos sesión de psicodrama este próximo sábado. Ah, mira. Les doy mi teléfono. La sesión es de 3 a 6 de la tarde. Es una terapia grupal y te doy mi número de teléfono. Sí, por favor. 331-323-4286. De nuevo, Sandra, por favor. 331-323-4286. Muy bien, pues muy recomendable el trabajo que hace Sandra. Es un equipo de profesionales y muy relacionado a sacarte del conflicto a través del psicodrama, que es una técnica muy efectiva, muy dinámica y muy, pero muy práctica sobre todo. Muchas gracias, Sandra. Que tengan mucho éxito este sábado y se llene ese taller, que así lo merecen. Gracias, estén muy bien. Y bueno, ya tenemos nuestra asesoría, ya vimos un ejercicio desde la bioenergía para resolver esos conflictos, el ejercicio de ponernos los sombreros y ponernos en el lugar de cada una de las personas y tratar de resolver esto de la manera más cómoda para todos. Porque a veces lo que hacemos es precisamente meternos en el conflicto y quedarnos ahí estacionados y no vemos respuesta. Tenemos, ¿quién se lleva el libro? De El Monstruo de la Comodidad, es Luz Teresa de Jardines del Country, y ella nos dice que trata de no preguntar por qué, sino para qué. Luz Teresa, es tuyo el libro, El Monstruo de la Comodidad. Hoy estuvieron trabajando muy activos con el tema del manejo del conflicto. Les doy las gracias por involucrarse tanto. Y los invito a que estén el día de mañana con el tema del manejo de mis límites, pero de manera asertiva, ¿eh? Porque eso de estar poniendo límites a gritos no es la mejor opción. Entonces vamos a hacerlo de manera asertiva para que abarque tanto a los hijos, a la pareja, a nosotros mismos, que a veces necesitamos ponernos en serio un límite. Fíjate que algo que quiero dejarte trabajando es lo siguiente. Cuando tú tienes una adversidad, lanzas un pensamiento, lanzas un juicio y viene toda tu historia familiar a resolver ese conflicto. El resultado de la manera en que resuelves tus conflictos va a ser medible de acuerdo a la felicidad que generes en tu entorno. No se trata de hacer guerras, se trata de encontrar la paz. Y te dejo con una anécdota que escuché que me encantó. Una mujer llega con Gandhi, le muestra a su hijo, le dice: mi hijo no quiere dejar de tomar azúcar, es diabético, maestro, dígale algo. Y Gandhi le dice: tráelo en 2 semanas. A las 2 semanas regresó, llega con el niño de la mano, le dice: aquí está. El maestro Gandhi voltea y le dice: niño, deja de tomar azúcar. Cuando la señora le dice: señor, maestro, usted pudo haberle dicho eso hace 2 semanas. Gandhi le contestó:
hace 2 semanas, yo también tomaba azúcar. Ahora, con el ejemplo, puedo decirle a él que no lo haga. Que hoy sea el mejor día de tu vida, que en cada problema veas una alternativa, veas una oportunidad de crecimiento. Elige cómo te sientes y recuerda que tienes todo aquello que crees que te mereces. Te quiero mucho, mi nombre es Blanca Mercado, estoy contigo.